9 de enero del año 2022. Argentina, Buenos Aires, pleno verano. A continuación les voy a colgar un video de mi programa La Fe Mueve Montañas, que lo hice en el año 2018, donde ya ahí les contaba cuáles eran los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. El exterminio de la población mundial. Breve, corto y conciso. Disfrútalo. Ahora te voy a traducir a palabras reales lo que quieren decir los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. El primer mandamiento quiere decir, es el exterminio, están pidiendo el exterminio de la tierra, que es equivalente a un genocidio. Quieren exterminar, eliminar 9/10 partes de la población mundial, teniendo en cuenta la población actual. Reducción drástica de la población mundial y posterior política de eugenesia para el control minucioso de la población mundial. Se promueve el ambientalismo y se cede la mejor parte del espacio a la naturaleza, que estará separada para las personas y para el disfrute únicamente de una élite. Los ciudadanos sirvientes, o sea, los que quedemos, vivirán confinados en pequeños núcleos o ciudades cárceles. Se refieren a una autoridad mundial y una coordinación mundial, quedando la humanidad unida con un solo idioma. Se promueve una nueva espiritualidad inconcreta, una armonía abstracta, sin identificar, sin detalles más dar. Una religión ancestral, pagana y luciferiana. Ha servido siempre a todos los dioses desconocidos y a Lucifer desde la primera noche de los tiempos en la historia de la humanidad. Esto es una especie de carta magna ocultista diseñada por las personas que dirigen actualmente este mundo. Y en el punto 9, la letra H es una clave oculta que puede tener varios significados. Por ejemplo, el símbolo de las dos columnas masónicas que hacen las formas de cuernos luciferinos. Hablan de una armonía ocultista y luciferina en el universo. Un universo tiranizado por Lucifer. Y como dije, el primer mandamiento es el exterminio de toda la población. ¿Por qué te cuento esto? Porque parte de este exterminio son los